cosa especial, el estilo mío fue distinto a todo el mundo. Yo no, nunca pensé, ni nunca creí, ni nunca quise seguir a nadie. Yo quise hacer mi estilo yo, y eso hice, mi estilo. Empezó a conocer en 1947, seguirán sonando en los acordeones y en la voz de los juglares que recorren los caminos polvorientos de la costa norte de Colombia, esa región que el negro Durán tanto amó. Fundación lo conoce todo el mundo.
Entonces lo consiguieron y me dieron a Alicia para que yo la montara. Total que yo monté a Alicia porque yo sabía que Alicia era lamento y no la sabían lamentar. Entonces le puse la nota esa dormida y el ayombe. Oíste, el déjame ese que se le da el lamento, se lo puse. Y eso fue un éxito. Después de eso que sale, se me pone bravo Guancho Polo porque yo le había robado a Alicia. ¿Oíste? Ese es lo peor. En el valle una vez en Santa Marta estaba tocando y yo me paré del lado atrás y él no se dio cuenta. Y me dice, y le pidieron Guancho a Alicia. Dice, sí, esa que me robó Durán. Le dije, yo dejé que terminara su pieza. Cuando terminé le puse la mano en el hombro. Dijo, Guancho, usted es un desagradecido. No, si yo no he dicho nada. Digo, sí, yo estoy oyendo aquí, pero a Alicia y a usted los hice yo. Y a pesar de que es suya, Alicia la hicieron para que la tocara yo, porque después que yo la toque no la sabe tocar nadie. Este pedazo de acordeón, en donde tengo el alma mía, ahí tengo mi corazón y parte de mi alegría. Minutos antes de partir hacia el más allá, el maestro pidió que lo enterraran en Planeta Rica, uno de los dos pueblos de sus afectos. Allí vivió durante 25 años. El otro de los pueblos de sus afectos era El Paso, en El Cesar. Allí había nacido, el 9 de febrero de 1919, hace más de 70 años. Desde la escuela enseñó su vocación musical. Alejo decía, el hombre nunca tiene tierra ni pueblo. Su tierra y su pueblo es donde le vaya bien. Era de los vallenatos típicos, de esos que a lomo de mula recorrían los poblados de Valledupar, de esos que llevando consigo un viejo acordeón lleno de historias, de amor y leyendas, transportaban esas leyendas a quienes quisieran escucharlas. Adaptó también versiones de otros compositores. La del 039 es la más escuchada de sus casi 200 composiciones. Caído el negro Alejo Durán. Allá está tocando su pedacito de acordeón en otro rincón del cielo. En una de sus canciones pidió un favor. Por si acaso yo me muero, les pido de corazón, me lleven al cementerio este pedazo de acordeón. Nostalgia de Alejo Durán, nostalgia del vallenato, nostalgia de sus canciones. Gilberto Alejandro Durán Díaz.
como era su nombre de pila, fue internado en la madrugada del viernes 10 de noviembre en una clínica de Montería. Y durante 5 días consecutivos, luchó con la muerte para finalmente caer abatido. Con él, se va un pasado glorioso de la música popular colombiana. Y lo que era una leyenda viva, ahora se convierte en un mito para la historia. En el futuro, necesariamente habrá que tomarse como referencia para indicar de qué manera la firme voluntad, el trabajo arduo y la inteligencia innata de un hombre humilde le dio al acordeón un puesto de vanguardia entre los instrumentos musicales y a la música de su tierra una trascendencia que traspasó las fronteras de la patria.